Perdón. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van con las prácticas? Bienvenidos, bienvenidos, Carlos, Liliana, Nubia. Bienvenido, Diel. ¿Cómo van con la práctica? ¿Han practicado con la función buscar? ¿Han realizado búsquedas? Hola, hola. Calladitos. Buenas noches. Buenas noches, Norma. Buenas Claudia, bienvenidos. Coméntenme cómo van en plataforma. ¿Ya resolvieron el ejercicio, el laboratorio de este día? Bueno, espero que vayamos al día. Si no, pues mañana vamos a tener descanso. Ustedes pueden avanzar en plataforma, no hay ningún problema. Pueden avanzar lo más que puedan. Y su avance es bienvenido. Y luego solamente nos quedamos a conectarnos aquí a las tutorías, a las clases virtuales. Compartiré pantalla. Me indican, por favor, si pueden visualizar el contenido. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias, Claudia. Jeremías, bienvenido.
Bueno, es un gusto que ya estén todos, bueno, la mayoría ya estamos, ya se están conectando. Vamos a poder dar inicio. Bueno, la clase de este día vamos a tratar sobre buscar H. El día lunes, ¿qué función vimos? Función buscar. Función buscar. El día de ayer, ¿qué función vimos? Buscar B. Buscar B, buscar V, muy bien. Y ahora vamos a ver lo que es buscar H. Bien, el objetivo de esta sesión es la función buscar H. El objetivo sería realizar búsquedas de forma horizontal mediante esta función. Bueno, aquí el compañero Ronald está consultando. ¿Todos me pueden escuchar más o menos bien o regular? Se escucha bien. Se escucha bien. Ok, muchas gracias. Entonces debe ser el internet. Recordemos que por las lluvias él está fallando bastante. Okay. Bueno, entonces con la función buscar H, nosotros vamos a buscar un valor en la fila superior de la tabla o una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada o de una matriz. ¿Se recuerdan cuál era la característica de la función buscar V? ¿Cómo busca la función V? ¿Quién es la clave para ella? ¿Se recuerdan cuál es la característica de la función buscar V? Hola, hola, ¿pueden abrir micrófono? La matriz. Carlos me dice que la matriz, ¿alguien más? Lo de coincidencia exacta y aproximada también. Ajá, ¿alguien más? Vaya, miren, esta, muy bien, muchas gracias por darme los argumentos de las funciones. Y ayer estábamos viendo que función buscar V. Lo importante es como tener un código que sea único en la primera columna, porque a partir de ella es que va a devolvernos los demás valores. Ahora esta, en buscar V serían las filas, las posiciones. Los códigos que tenemos en esta primera columna son un factor principal. Ahora vamos a ver buscar H y esta buscar H nos dice que busca un valor en la fila superior. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí ahora son los encabezados. Después vamos a ver cuándo podemos utilizar buscar H y cuándo vamos a utilizar buscar V. Aunque ya se los voy adelantando, que esto va a depender de la posición, de la forma en cómo está estructurada nuestra base de datos. Partiendo que esta función trabaja en lo que es la fila superior y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada. Uso buscar H cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos. Vean acá, se encuentran en la fila superior. En este caso serían los encabezados de nuestra base de datos.
y desee encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de file. Ahora bien, la H de buscar H significa horizontal. Buscar H es un valor buscado. Tenemos que encontrar, tenemos que tener ese argumento, tenemos que identificarlo en qué celda vamos a depositar nuestro valor buscado. Seguido de eso, debemos de tener una matriz en donde se va a realizar la búsqueda como la función buscar V. Vemos que tenemos los mismos argumentos. Valor buscado, matriz a buscar. Ahora lo que él me está pidiendo es el indicador de las filas. ¿Cuál fila es la que yo quiero conocer? ¿Cuál es la posición? Y por último tenemos el valor ordenado. La sintaxis de buscar H tiene los siguientes argumentos, ya los hemos explicado, valor buscado, matriz, indicador de filas y el opcional, que este es el valor lógico, que puede ser una coincidencia exacta o un valor aproximado. Tenemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos esta pequeña tablita donde tenemos los ganadores, el número de puntos que cada uno ha alcanzado y el premio que le vamos a otorgar. Ese premio nosotros lo vamos a asignar mediante la función buscar H. ¿Y de dónde vamos a sacar esos premios? Vean, los vamos a sacar aquí de esta tablita que está en la parte inferior, en la cual tenemos el número de puntos. El número de puntos, aquí tenemos tenemos unos rangos, 500, 800, 1000 y 2000. Entonces, ¿cuál sería el premio para la promoción 1? Pongámosle aquí, premio para la promoción 1. Si tiene 500 puntos, entonces a él se le puede entregar una bolsa deportiva. Si tiene 800, pueden ser entradas al cine, un cel si tiene 1000 y 2000 puntos, un boleto aéreo. Pero estos puntajes van a depender de estas categorías. En este caso, para el 1, para el promoción 2 y para el promocional 3. Vamos a manejarlo así. Vamos a ver el video. Luego del video nos vamos a quedar resolviendo para poder comprender mejor cómo es que vamos a aplicar esta función y cómo es que se obtienen estos resultados, estos premios. Les comparto el video y luego nos quedamos realizando la cosa. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de Excel de la categoría de búsqueda y referencia. La función que vamos a utilizar ahora se llama buscar H. Esta función realiza una búsqueda en una fila superior de una tabla o de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada. Usamos la función buscar H cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y deseamos encontrar información dentro de un número especificado de filas. La H en esta función significa que la búsqueda es horizontal. A continuación, a través de esta plantilla de ejercicios, vamos a ver cómo funciona la función buscar H. Primero, seleccionamos la celda donde queremos obtener el valor de esta función. Este día
vamos a trabajar con el asistente de funciones. El asistente de funciones se encuentra en la pestaña Fórmulas. Tenemos la categoría de funciones de búsqueda y referencia. A continuación, hacemos clic en la función Buscar H y a través de los argumentos de la función podemos establecer todo lo que contiene esta función. En este caso, el valor buscado se encuentra en la columna B, fila 4. La agregamos al asistente de funciones. La matriz donde va a realizar la búsqueda se encuentra de la columna A, fila 15, a la columna E, fila 18. Agregamos este dato también al asistente de funciones. El indicador de filas, ¿a qué se refiere? El indicador de filas dentro de esta función indica en cuántas filas va a realizar la búsqueda del valor que yo necesito. La búsqueda en este caso la va a realizar en el número de filas que contenga donde se encuentran en este ejercicio los premios, dependiendo del número de puntos que tiene cada uno de estos participantes. Este es un ejemplo donde se está realizando una rifa en el cual, de acuerdo al número de puntos, así va a seleccionar a través de esta función el premio que le vamos a entregar a esta persona. Entonces, el indicador de filas nos va a utilizar la fila 1, fila 2 y fila 3, o sea, los premios. Agregamos el número 3 al indicador de filas. Dentro del argumento de esta función ordenado, no es necesario ponerlo. Por lo tanto, lo vamos a dejar en esa forma en blanco. Clic en aceptar y aquí me dice que Antonio José, por los números de puntos que posee dentro de esta rifa, que son 500, su premio es de una camisa. Veamos si la camisa se encuentra dentro del número de puntos que esta persona dispone. Y aquí vemos que le ha otorgado la camisa porque él dispone de 500 puntos. Vamos a hacer otro ejercicio de la función Buscar H dentro de esta misma tabla. Ahora vamos a buscar los premios que le tocarían a la persona Andrea Rivas Cruz. El total de número de puntos es de 1150. Ahora no vamos a utilizar el asistente de funciones, lo vamos a hacer de manera en la que nosotros vamos a escribir la función y agregar los argumentos. El valor buscado es el que se encuentra en la columna B, fila 12, punto y coma. La matriz donde va a realizar la búsqueda es A15, AE18. Punto y coma, el indicador de filas siempre va a ser 3, porque es la misma cantidad de filas que contiene la tabla donde se encuentran los premios. Presionamos la tecla Enter y ahí podemos ver que conforme al número de puntos de Andrea Rivas, que dispone de 1150, el premio que le otorga la función es de una tablet. Veamos si es correcto. Aquí podemos verlo. Y así comprobamos que la función ha realizado una búsqueda conforme a los puntos, conforme a los premios, así ha asignado ese valor. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos Hola, hola. He compartido la siguiente pantallita de Excel.
¿Pueden visualizarla? Sí, se visualiza. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno. Bueno, aquí nosotros tenemos esta plantilla en la cual tenemos un listado de ganadores, tenemos un rango en donde tenemos los nombres. Estas personas, estos participantes han obtenido esta cantidad de puntos cada uno. Ahora nosotros, mediante la función buscar H, vamos a devolverles lo que es un premio. La tablita en donde se encuentran los premios es esta que está aquí, en donde tenemos un total de número de puntos, en este caso 500, 800, 1000 y 2000. Para la primera fila de mi tabla, en este caso premio, para la prom 1, tenemos que si el participante ha alcanzado lo que son 500 puntos, entonces, y yo estoy buscando por la fila, por esta fila, me va a devolver este valor, que es una bolsa deportiva. El premio se va a ir otorgando según el número de filas que nosotros le estemos indicando a la función. Por ejemplo, hagamos este para Sergio Alexander Morán. ¿Qué debemos hacer primero? ¿Se recuerdan? Igual buscar H. Igual buscar H. Muy bien. ¿Quién es mi valor buscado en este caso? B13. B13 y corresponde a los puntajes que ha alcanzado esta persona. Punto y coma. Ahora, ¿en dónde voy a ir a buscar este valor? ¿Quién es mi buscado? La tablita que está en las celdas A15 hasta E18. A15 hasta E18. Marcamos toda la tabla, punto y coma, y ahora el indicador de filas. ¿Qué fila queremos en asignar a esto? ¿Cuántas filas tenemos en nuestra tabla? Tres. ¿Qué indicador de fila le vamos a dar? Tres. Muy bien. Vamos a ver el tres. Punto y coma. Y ahora, verdadero. Sí, ajá, lo podemos cerrar y aquí tenemos este que puede ser opcional. Verdadero si queremos una coincidencia aproximada y falso si queremos una exacta. Entonces lo vamos a dejar en este momento hasta el 3 y cerramos lo que es paréntesis. Ahora vamos a presionar Enter. Uy, me gané un viaje. Muy bien. Entonces dice viaje para dos personas. ¿En qué fila se encuentra eso? En la fila E17. En la fila E17. Ahora, hablando de filas, de posiciones, ¿qué posición ocupa esta fila en mi rango de datos? ¿Qué posición dimos nosotros? Tres. ¿Quién es la posición uno? En ese rango de datos, por la puntuación, tendría que ser boleto aéreo. Ajá. Según nuestra lógica, ¿verdad? Según a cómo entendemos esto. Sería esa, boleto aéreo, sería el uno. La posición dos sería un viaje. Y nosotros, como habíamos dado la posición número 3, lo que estábamos esperando era un carro del año, ¿verdad? Sí. Según, ¿verdad? Pero
aquí nosotros vamos contando las posiciones en base al rango que nosotros marcamos. En este caso, la posición 1 en filas va a ser esta, que va a corresponder a los encabezados. La posición 2, la posición 3, y por último tenemos lo que es la posición 4. Entonces, como nosotros le dijimos a la función A, devuélveme la posición de la fila 3, ¿para quién? Para este número de puntaje. Él fue obediente. Él fue a buscar en la primer fila los encabezados y lo encontró. Vean, el valor buscado es este, 2000. Sí. Tenemos en esta posición. Aquí queda en esta columna, en la E, cae el valor buscado. Ahora, él empieza a contar las posiciones. Dijimos 3, 1, 2, 3. Aquí no va el orden así como que nosotros entendemos. Ah, el boleto aéreo, ese es el primer registro, ese es mi primer valor. En la función buscar V, ¿dónde marcábamos las posiciones? ¿Se recuerdan? En las columnas. En las columnas. O sea que aquel va vectorial, en la parte superior, toma lo que son las posiciones y este es de forma horizontal. Entonces, las filas son las que él va a ir enumerando y la posición 1 va a ser la primera. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aquí en la función no le agregamos lo que es la primer fila? Si nosotros queremos hacer esto, la 16. La 16. Ahora sí. Según nuestra lógica, estos serían los rangos de A16, porque en la fila 16 se encuentra el primer registro. Entonces quedaría del 16 al 18. Presionamos Enter y siempre quiero que me devuelva lo que es la posición número 3. La posición 3, según este registro, sí corresponde al tercer registro, a este, Premios From 3. Y aquí sí le correspondería lo que es un pago del año, si fuese así. Vamos a ver qué pasa ahora que nosotros hemos modificado el rango. Dice que no se ha encontrado. ¿Por qué será que no lo encuentra? ¿Por qué será que no lo encuentra? ¿Cuál es la característica de esta función? Las búsquedas son horizontales. Son horizontales. ¿Y cuál es la otra? Que en ese rango no encuentra lo que es de los puntos, digamos, que es para poder. Exacto. Aquí como que el indicador, las palabras claves, los ID, van en la primera fila en el encabezado. Entonces, como no lo encuentra, él no hace nada. Ahora bien, agreguémoslo. Muy bien. Sería a partir de el 15. Presionamos Enter. Ahora sí, él ya está evaluando lo que es mi valor buscado y ese valor buscado él lo va a buscar en la primera posición de la fila 1 de mi matriz. Aquí no es algo así como que dinámico, que en base al número de puntos, que vamos a hacer una selección así. Aquí nosotros tenemos que irle indicando a la función qué fila queremos que nos esté devolviendo.
Bien, hagamos otro ejercicio. Hagamos el de José Alonso Díaz. Él dice que tiene 800 puntos. ¿Cómo iniciaría la función? Igual buscar H. Igual buscar H. Ahora, ¿quién es mi valor buscado? ¿Quién sería mi valor buscado? B8. Vemos que él tiene 800. Tiene 800 puntos. Puntos y comas. Ingeniera, una pregunta, perdón, si interrumpo. Dígame. ¿Qué pasaría si en vez de digitar B8, digitáramos la cantidad, 800? Ah, vale. Si no tenemos una celda asignada. Vamos a ver. Este sería mi valor buscado. Uh-huh. Eso, así me decía. Así, ingeniero. Vaya, muy bien. Punto y coma. Ya le indicamos aquí la función, el valor buscado. Ahora bien, ¿quién sería mi matriz? ¿Dónde voy a ir a buscar eso? Siempre sería de A15 a E18. A E18, muy bien. Punto y coma. Ahora, ¿qué indicador de filas le vamos a asignar a esto? ¿Qué premio? ¿Cuál fila? 4. El 4. Ingresamos el número 4. Punto y coma. Bueno, eso es opcional y lo vamos a cerrar. Cerramos el paréntesis. Presionamos Enter. Y vemos que la función nos está brindando el resultado tal cual. Nosotros le estamos diciendo que él tiene 800 puntos y aquí se lo digitamos manualmente. Y le dijimos que nos devolviera lo que es el valor de la fila 4. Entonces, buscamos en nuestra base de datos 500, 800 y aquí está. Una pelota firmada. Este va a ser el premio de esa persona. ¿Por qué? Porque le hemos dado la posición número 4. Estos dos ejercicios los hemos encontrado así, pero bien facilito, porque casualmente los puntajes, este primero que hicimos fue de 2000 y el otro fue de 800. Casualidad que le pegué a este otro 800. Ahora, hagámoslo con este de 650. Vamos a ver qué pasa. Ya vemos que al ingresar el valor buscado en una función, lo podemos ingresar manualmente digitándolo o asignando una celda de donde él va a obtener el valor que se encuentre ahí. Vamos a hacer el de 650. Igual, la función es buscar V, perdón, buscar H, buscar H. Ahora, mi valor buscado lo podemos hacer manualmente también, no hay problema, 650, punto y coma. Y mi matriz va a ser la misma. Aquí está. Punto y coma. Ahora, el indicador de filas, ¿cuál quieren que sea?
¿Cuál fila? La fila C. ¿La fila? B y C. Fila B, no lo escuché muy bien, disculpen. Dos. Ah, la fila dos. La fila dos, muy bien. Entonces ingresamos manualmente el número dos. Gracias. Ahora vamos a tomar lo que es esto. El tipo de coincidencia. Sí. El valor verdadero o el verdadero, el valor falso. El valor verdadero nos dice que nos va a dar una coincidencia aproximada. Y el valor falso nos va a dar una coincidencia exacta. Entonces, marquemos lo que es el valor falso, que es una coincidencia exacta. Pongamos falso y ahora cerremos paréntesis. ¿Qué pasó ahí? Es que como 606. Uh-huh. Lo que pasa es que en la matriz el 650 no existe como un valor exacto. Exacto. Entonces por eso no lo encuentro. Tendría que ser en el aproximado. Muy bien. Uh-huh. Exacto. Vamos a modificarlo aquí. Le vamos a quitar. Y vamos a colocarle el valor que es verdadero. Manualmente. Así ahorita lo hemos asignado tal cual, verdadero. Y ahora presionamos enter. Ahora, ¿por qué me dio un resultado? ¿Y a quién corresponde ese resultado? ¿Qué premio le otorgó? Según este rango. Porque es valor aproximado. Porque es un valor aproximado. ¿Y qué premio le entregó? Según nuestra tablita. ¿En qué rango está el premio que se le ha entregado a esa persona? B16. ¿Está? Bolsa deportiva. Uh-huh. Bolsa deportiva es el B16. ¿En qué rango nos encontramos? Vemos que a él... 500. De 500. Perdón, ajá. Tenemos el rango de 500 y el puntaje que él ha obtenido es el de 650. Entonces, en este rango, de 500 hasta menos de 800, él está asignando ese valor. Y ahí ya probamos lo que es este tipo de coincidencia. Siempre habíamos estado utilizando coincidencias exactas, los que le mencionaba en las clases anteriores, que sí estoy buscando. Volvemos a los colores. Un color azul, cualquier color, cualquier valor. Pero si yo lo quiero idéntico, tal cual, pero eso no se encuentra, no me va a devolver ningún valor. Entonces, si yo quiero que sí me devuelva un valor que esté cercano a lo que yo busco, voy a utilizar este tipo de coincidencia. Bien, hagamos este otro. ¿Les parece si lo hacemos con listas desplegables y le asignamos nombres a la matriz? Porque también lo podemos hacer así. Un poco más, ya más dinámica esta búsqueda. Podemos crear aquí solamente para darle ya otro tipo. Aquí vamos a colocar el número de puntos. Vamos a colocar aquí número de puntos y aquí queremos el premio. Vaya, ¿cómo puedo hacer para asignarle un nombre a ese rango, a esa tablita? ¿Dónde están los puntos? Ir a nombrarla en el cuadro de referencia. Muy bien, ir a nombrarla en el cuadro de referencia. Entonces, marcamos toda la matrix desde A15 hasta
hasta E18. Ahí tenemos nuestra matrix de búsqueda. Nos vamos al cuadro de nombres. ¿Qué nombre le podemos asignar? Por favor. ¿Qué nombre le podemos asignar a esta tabla? A este rango de datos. ¿Se recuerdan cómo crear listas desplegables también, verdad? Yo no, no me recuerdo. ¿Los demás? Creamos listas desplegables en el básico, en el primer nivel. ¿O no lo hicimos? Sí, sí lo hicimos. Sí, creamos listas desplegables. A ver, ¿qué nombre le podemos dar a esto para ir avanzando? ¿Un nombre que le podamos asignar a esta base de datos? Puntos. Puntos. Muy bien, muchas gracias. Pongámosle puntos y recordemos que si queremos agregar otra palabrita, no podemos dejar espacios en blanco. Lo que podemos hacer es agregar un guión medio o un guión bajo o ponerlo unido. En este caso le vamos a poner puntos nada más. Presionamos Enter. Verifiquemos, vuelvo a seleccionar el rango y aquí en el cuadro de nombres me está indicando que se llama puntos. Entonces lo hemos hecho correcto. Bien, ahora para crear una lista desplegable, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña datos, luego nos vamos a la pestaña que dice validación de datos. En validación de datos, nosotros vamos a marcar aquí donde dice permitir, vamos a darle clic y vamos a seleccionar lo que es lista. Ya marcamos que queremos una lista desplegable. Ahora bien, ¿quién es mi origen? Mi origen, para hacer esto más dinámico, vamos a tomar estos puntos que están aquí. Y ahora simplemente vamos a hacer clic en aceptar. Esperaremos unos segunditos, ahí dependiendo, a que aparezca esta pestañita desplegable. En este caso es súper rápido. En otros se tarda un poquito. Vemos, desplegamos la pestañita, la pueden ver aquí, y ya tenemos los puntajes. Aquí es como que tengamos una selección de números aleatorios. Porque aquí ya no estamos viendo, así como está en esta tabla, este alumno tiene estos puntos. Ahorita no. Simplemente seleccionamos un valor y queremos saber qué premio le corresponde si alcanzó ese número de puntos. Ahora bien, ¿qué función estamos utilizando para trabajar? Buscar H. Buscar H, muchas gracias. Ingresamos al signo igual. Buscar H. Luego, ¿quién sería mi valor buscado? E4. Muy bien, ya marqué lo que es el número de puntos, lo que es el valor que seleccioné en la lista desplegable. Ahora, ¿cómo voy a llamar a mi matriz? ¿Cómo hago para decirle a Excel, a la función buscar H, quién es mi matriz? Se selecciona. Lo podemos seleccionar todo. O también, ¿se recuerdan cómo le pusimos a nuestro rango, a nuestra matriz? ¿Qué nombre le asignamos? Puntos. Puntos, muy bien. Le pusimos
el nombre de puntos. Vemos que Excel aquí nos va dando un rango. Entonces, si fuese más extenso, no lo termino de escribir y simplemente doy doble clic en esto azulito, del nombre que me aparece, y ya él me lo termina de completar y me marca de una vez. Me asigna el punto rojo, el color rojo para esa matriz y me marca de rojo la matriz que he seleccionado, mi rango de celda, mi rango de valores. Punto y coma. Ahora bien, como le indico, ¿quién sería en este caso el indicador de filas? Puede ser la número 4. La número 4. Muy bien, muchas gracias. Y ahora simplemente podemos cerrar el paréntesis, porque aquí se recuerdan que ya no estamos trabajando con lo que es la coincidencia exacta, sino que estamos buscando un valor aproximado. Y al momento de no seleccionarlo nosotros, él toma el valor aproximado. Entonces, pero podemos ya presionar la tecla Enter. Y vemos que para este número de puntos, él me dice que se le ha asignado lo que es una mini laptop. Verifiquemos los puntajes. Caemos en esta columna. Y este fue el resultado. Una mini laptop. Aquí está. Fila 4 corresponde a una mini laptop. Fila 4 de nuestra matriz. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no quiero estar digitando lo que es manualmente este número de fila? Lo puedo hacer asignando una celda para depositar ahí el valor de la fila que quiero que me devuelva. ¿Cómo lo puedo hacer? Eso lo vamos a hacer aquí. Me voy a ubicar en la columna F para insertar una columna antes. Y aquí vemos, ya me la insertó. Voy a agregarle lo que es el encabezado, que sería número. Número de fila. Voy a borrar acá. Él me toma que es una lista desplegable lo que quiero y ahí no quiero ninguna lista. Vale. Voy a bordearlo también. Aquí está. Vale. Ahora, en esta celdita, en la F4, yo voy a estar digitando lo que es el 1, si yo quiero ver la fila 1, o bien número 2, número 3, o el número 4. Y aquí digitar el número de la fila según el tamaño de mi base. Si yo tuviese 1000 registros, aquí yo simplemente digitaría lo que es el número 1000. Y mi función tiene que devolverme ese resultado. Ahora bien, ¿cómo quedaría la función? Igual, buscar H. ¿Quién es mi valor buscado? E4. El E4, muy bien, punto y coma. Y ahora, ¿quién es mi matriz? Punto. Puntos. Puntos. Recordemos aquí, puntos. Si no lo escribimos como es, no nos va a funcionar no nos va a devolver ningún valor. Ahora, ¿quién es mi indicador de fila? F4. F4, muy bien. Selecciono mi fila F4. Y ahora simplemente cierro paréntesis o
punto y coma, y le digo que yo quiero una coincidencia aproximada. Y ahora sí, puedo cerrar lo que es paréntesis y presiono Enter. ¿Por qué me dará ese mensajito? Me dice que hay error. Porque la matriz solo tiene 4 filas. Uh-huh. Y ahí estamos buscando un valor de 1000. Muy bien, excelente. Entonces, borramos. ¿Qué fila buscamos? 4. 4. Entonces, digitamos el número 4. Y vemos que me sigue dando el valor que me daba anteriormente porque estaban buscando la fila 4, pero la fila 4 la estábamos ingresando directamente aquí en esta, en la fórmula, en la función, manualmente. Vean, me dio una mini laptop. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la fila? Le quiero asignar lo que es la fila 2 y me dice que para este número de puntos, un aproximado, lo que le corresponde es un cell. Verificamos la columna. Fila 1, fila 2. Ahora bien, ¿qué pasa si yo deposito aquí en lugar de 2, le pongo fila 1? Él me está devolviendo el valor que hay en ella. En este caso, el encabezado. Y aquí yo no le estoy asignando ningún premio. Entonces, cuando estemos realizando esta función, recordemos que para nosotros la fila 1 no cuenta. Va a empezar a contar a partir de la fila 2. Con esto vemos también que podemos aquí el valor buscado, como me mencionaba el compañero, asignarlo mediante una celda. Podemos también llamarlo mediante una lista desplegable, como esta acá. Así, si nosotros tuviésemos 1000 registros, simplemente me voy a desplazar por toda la lista desplegable hasta llegar al registro que yo quiero visualizar. Y en este caso, el número de fila, nosotros también lo podríamos tener en base a una lista desplegable. Lo podemos asignar manualmente al momento de asignar la función, de trabajarla, o asignar así una celda para nosotros estarla modificando a cada momento. ¿Cómo se les hace más fácil trabajar esto? Mediante una lista. Uh-huh. Es mediante una lista. En el siguiente nivel, que sería el avanzado, vamos a ver esto ya un poquito así más. Trabajarlo con funciones anidadas y vamos a ver ahí que son un gran alivio. En lugar de estar acá ingresándolas manualmente y además que nos sirven para evitar algún tipo de error. Error porque nosotros podemos digitar, estamos buscando determinado código o algún nombre de algún vendedor, lo estamos digitando. Recordemos que siempre al momento de digitarlo podemos cometer algún error y tal vez estamos tildando un nombre y en la base de datos no está tildado, dependiendo del tipo de coincidencia que estemos utilizando, nos va a devolver un resultado. Si es exacta, no nos va a devolver nada porque el nombre que hemos ingresado en la celda de búsqueda no coincide con el que está en la base. Porque tiene tilde uno y el otro está así sin la tilde legalmente. O hemos dado un espacio de más. Recordemos que también los nombres, algunos nombres, por ejemplo, Jocelyn, uno se escribe con J, doble S, y la otra con una J, una S, en fin, hay bastantes formas de escribirlo.
Y para evitar eso de estar escribiendo nombres incorrectos, podemos crear unas listas desplegables y así nos van a aparecer todos los registros en base a lo que está digitado tal cual en la base de datos. Así, si al momento de digitarlo en la base se equivocaron, pues si utilizamos una lista, nos va a funcionar porque nosotros vamos a marcar el nombre tal cual como está, vamos a seleccionarlo y en base a ello sí nos va a dar un resultado. Ya si nosotros quisiéramos corregir eso, entonces nos estaríamos trasladando a la base principal, si podemos tener acceso a ella, y modificarla. Ahora bien, ¿cuál función les parece buscar, buscar V, buscar H? ¿Cuál han sentido más fácil o todas las han sentido fáciles? Con sus propias palabras, ¿cuándo podemos utilizar buscar, buscar V o buscar H? A ver, quiero escuchar sus comentarios. Empecemos con bus. Bueno, ¿alguien va a opinar? Sí, yo considero que quizás buscar V me parece, a mí me parece mejor en el sentido de que buscar H lo siento como que es para procesos más aleatorios. Y en cambio buscar V como que me permite buscar así determinadamente ya valores exactos, entonces, o información concreta. Quizás sí. Por eso. Ajá, sí, le comprendo. Ya a veces también utilizo con más frecuencia buscar V, pero recordemos que el aplicar las funciones va a depender de la estructura. Si en nuestro encabezado, si nuestras búsquedas van a depender de esto o van a depender de los códigos que nosotros tengamos aquí en la primer columna. Ahí va, como les digo, depende de la estructura, cómo esté formada nuestra base de datos. En base a eso, vamos a implementar este tipo de funciones. Mañana no hay clase, entonces pueden seguir avanzando en plataforma si ustedes gustan. El día viernes, debido al comunicado, no me atrevo a decirles que no van a haber clases. Vamos a esperar el comunicado de inglés corporativo. A ver qué nos dicen, si damos clases o no el día viernes. Por cualquier cosa, estemos atentos. Si el viernes tenemos clases, pues vamos a seguir trabajando con estas formas de buscar. Dígame, Jeremías. Sí, ingeniera, disculpe la interrupción. Solo le quería hacer una pregunta que no me logré percatar cómo realizó la lista desplegable. Ah, vaya. La lista desplegable me dirigí a la pestaña datos. Bueno, primero me ubiqué en la celda donde yo quiero la lista. Eso es lo primero. Luego me voy a datos. Luego de datos me voy a validación de datos. Y en validación de datos, aquí yo tengo esta pestañita que dice cualquier valor en permitir. Entonces desplego la lista y marco lista. Ahora, en origen, yo seleccioné los valores que yo quería tener en mi lista desplegable. Ahora, simplemente hago clic en aceptar. Esperamos unos segunditos. En este caso está bien rapidito. En otro se va a tardar un poco. Nos va a aparecer esta pestañita. Una vez nos aparece la pestaña, damos clic en ella y verificamos que aparezcan los datos que nosotros le hemos ingresado en nuestro rango. Así se crearía una lista desplegable. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Esperaría que el viernes, si no, pues hasta el lunes o no sé. Vamos a esperar a ver qué nos dicen, pero hasta el momento lo oficial es que tenemos clases el viernes. Así es que los espero el día viernes. Y que tengan una feliz noche. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.